No hubo levantamiento en armas. Lo que hizo Castillo fue querer instaurar un nuevo gobierno. Y ahora no me diga que no. No, pero como tú dices, fue querer, pero se quedó en lo querer, ¿no? No pudo porque, no tuvo apoyo ni policial, no sabía. Ni de la... Quiso. Sí, por eso, mira, lo yo que creo pasa que... Es que yo... capaz. Esa es la verdad. Bueno, no sabía cómo hacer las cosas, no sabía si el pollo estaba vivo o estaba muerto. Toda esta época ha revelado que la gran incapacidad es de la clase política. Rusia y Croacia. De la gran incapacidad es de todo el modelo gubernamental de estos 30 años. Señor Sánchez, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ahora lo quieren poner como un pobrecito? O sea, eso parece una burla. No, son sus palabras, ¿no? Él hizo un golpe. Que le haya salido intentó, mal. Intentó dar un golpe de Estado. Le salió mal. Es una infracción constitucional. Salió en televisión nacional con la banda puesta. Decía que felizmente no ocurrió. Ah, o entonces si un día sale y dice, quiero matar a unas 200 personas, ¿lo dejamos así nomás? Bueno, mira, a ver. Él quiso matar la democracia. Que se investigue, pues. No, ¿cómo que se investigue? Que se investigue como corresponde, Jaime. Fue en flagrancia. Eso es lo que... Mira. O sea, ¿usted no quiere ver la cara o qué? ¿No? Hablando de Pedro Castillo, que ha hecho noticia el día de hoy con dos cosas. Lo primero tiene que ver con el pedido de su abogado, el exministro Walter Ayala, para que, y cito, sea repuesto en la presidencia de la República del Perú y además sea puesto en libertad inmediatamente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, en principio voy a transferirte mi opinión, en la medida que yo no soy abogado de profesión ni tampoco de la defensa técnica ni abogada del expresidente Pedro fácil, Castillo. ¿Está de acuerdo o no? Pero es fácil decir también, y permíteme dar la razón, ¿no? A ver. Yo creo que las prerrogativas del sistema penal, legislativo, el derecho internacional, permite, ¿no?, y da prerrogativas justamente incluso a los inculpados, investigados, guardar silencio. Y esa es otra cosa. En lo que he tomado conocimiento por acto público, ajá, creo que se ha recurrido a eso y eso no es ilegal. Pero tiene que ver con que en el último pleno del Congreso de la República, a través de su abogado, el expresidente Pedro Castillo, solicitó concurrencia personal. No, usted está hablando de la otra pregunta que le voy a hacer. No, no se me adelante. No se me adelante. Las respuestas a la subcomisión están acá, tranquilo. Creo que hablaba de la Comisión Interamericana. Sí, mire, si la institucionalidad de derechos humanos asiste como prerrogativa a cualquier ciudadano que vea afectados sus derechos, por más irracional que pueda parecer a unos u otros, corresponde. Pero eso no significa la razón, eso no significa la razón a sus argumentos. Hay una instancia que se va a pronunciar al respecto si corresponde o no. Ya. No, pero creo que eso es legal y corresponde, ¿no? ¿Corresponde qué? Que ahora que se ha presentado este documento ante la instancia de la Comisión Interamericana, corresponderá a la Comisión Interamericana referir si eso se ajusta al derecho internacional, al debido proceso y a las prerrogativas de cualquier situación que correspondan. Yo creo que eso no está negado para ningún ciudadano, ¿no? No, ¿o sí? No, para nada. Pero yo no le he preguntado eso. Yo le he preguntado si usted está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Con este pedido. Estoy de acuerdo con que todo ciudadano tiene el derecho de... invocar cualquier procedimiento ajustado no, pero a sus yo le he razones. Preguntado si usted está de acuerdo con la solicitud de Pedro Castillo de ser repuesto como presidente y ser puesto en libertad. Es que esto ya no es solo opinión, ¿no? Yo creo que aquí corresponde la experiencia constitucional, jurídica, para saber si se ha actuado como corresponde. Por ejemplo... Usted estaba en el gabinete. Sí, pero nosotros... Y lo que pasó fue un golpe. A ver, te digo nuestra opinión y posición, porque es la realidad, ya, ¿no? Ese intento a través de un anuncio de cerrar el Congreso, que no ocurrió, que no hubo levantamiento en armas, que no fue como, por ejemplo, el anuncio de cerrar el Congreso de Fujimori, ¿no? Tanquetas y armas movilizadas. Está bien, pero dice, he leído, y lo sé por el argumento de dominio público, de que no hubo levantamiento en armas. Ha habido un notable penalista, Zaffaroni, que se ha pronunciado al respecto, y él dice que no ve delito... En los hechos, ¿no? Ya, pero lo hay un nivel de todos intento. Los peruanos, ¿sí? Señor Sánchez. Usted estaba dentro de Palacio cuando se emitió el mensaje del golpe. En una sala contigua. En una sala contigua, pero estaba a muy pocos metros de él. Usted se enteró de los hechos, vio la televisión y salió escandalizado por lo que pasó. Claro que sí. Entonces, ¿ahora por qué viene a decir que no pasó lo que pasó? En primer lugar, se trata de una infracción constitucional, lo he dicho en todos los niveles. Ya. Y me reafirmo en eso. Ya. Y eso lo resuelve el Congreso. Espera. ¿No? Una medida de infracción constitucional tiene también su procedimiento de cómo se lleva adelante. ¿No? Y en el Congreso, lo he leído a través de un abogado, porque yo no soy abogado, no sé si tú eres abogado. No. Y entonces yo tampoco. Entonces, pero te puedo decir entonces que para la destitución... No hay entrevista. No, es que yo sigo opinando.
Pero por eso, es bueno pero marcar la cancha que no somos abogados. Por eso mismo te digo. ¿Y qué tiene que ver que no seamos abogados? Tiene mucho que ver, ¿por porque ya no entonces conocemos el detalle fundamentado de las decisiones penales o no constitucionales. Es cierto, porque sin embargo, te digo mi opinión. Yo voy a decir, el artículo 46 de la Constitución, no soy abogado, pero me he estudiado la Constitución desde hace buenos años. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Lo que hizo Castillo fue querer instaurar un nuevo gobierno. Y ahora no me diga que no. No, pero como tú dices, fue querer, pero se quedó en lo querer, ¿no? No pudo porque no tuvo, no sabía. No tuvo apoyo ni policial, no sabía, ni de la... Pero ni de... quiso que cierren la plaza, quiso que dejen pasar a las masas a la plaza de armas, quiso. Sí, por eso, mira, lo yo que creo pasa que... es que incapaz. Esa es la verdad. Bueno, no sabía cómo hacer las cosas, no sabía si el pollo estaba vivo o estaba muerto. Toda esta época ha revelado que la gran incapacidad es de la clase política. Entre Rusia y Croacia. La gran incapacidad es de todo el modelo gubernamental de estos 30 años. Señor Sánchez, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ahora lo quieren poner como un pobrecito? O sea, eso parece una burla. No, son sus palabras, ¿no? Él hizo un golpe. Que le haya salido intentó dar un golpe de Estado. Le salió mal. Es una infracción constitucional. Salió en Televisión Nacional con la banda puesta. Y quiso instaurar un nuevo gobierno usurpador. Que no quiso concluyó. Cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, quiso, deseó, que felizmente no ocurrió. Entonces, si un día sale y dice, quiero matar a unas 200 personas, ¿lo dejamos así nomás? Bueno, mira, a ver. Él quiso matar la democracia. Que se investigue, pues. No, ¿cómo que se investigue? Que se investigue como corresponde, Jaime. Fue en flagrancia. Eso es lo que... Incluso su destitución se habla y dice, tú has leído el reglamento, el número de votos, sin defensa, para que eso también proceda. Sí. Yo le he leído a través justamente de este señor Zaffaroni, el abogado, que ha sido juez además en la corte. Zaffaroni. Cierto, es ¿no? Entonces, un zorro viejo, lo que yo digo es que hay controversias. ¿Y qué corresponde cuando hay controversias? Que se investigue. Acá no que los organismos diversos se pronuncien como corresponde. ¿Usted cuando salió del Palacio el 7 de diciembre tenía una controversia en la cabeza? ¿Se hubiera quedado en el gabinete? Para mí era una infracción categórica. Y ojo, si a mí se me hubiera consultado... con tanta bandura con Castillo, ¿por qué no se quedó en Palacio? Lo que pasa, renunció? Lo que pasa es que la infracción está clarísima. La infracción está clarísima. ¿Por qué renunció entonces? Porque era una infracción constitucional. Y además una medida así, ¿sabes qué involucraba? Que yo tuviera conocimiento. Si nosotros hubiéramos tenido conocimiento previo, ¿no es cierto?, que nunca hubo, que no se consultó, que no hubo una sesión del Consejo de Ministros, ¿cómo podría uno reaccionar si en ese momento se daba cuenta? Era una infracción. De lo que iba a ocurrir después, no sabíamos en absoluto. Pero lo vio al aire. Sí, lo vi a través de la televisión. Lo vio al aire. Lo vio al aire y dijo, esto es un golpe. ¿O qué pensó? ¿Qué pensó cuando vio a Castillo? Disolver. Disolver. Quiero hacerlo. ¿Acaso dijo, estoy pensando disolver el Congreso? Sí. Quiero, sueño, aspiro a cerrar el Poder Judicial. Pero mire, yo me pronuncié en 30, 40 minutos y las Fuerzas Armadas, ¿en cuánto se pronunciaron? En una hora no dijeron nada. Hora y media no dijeron nada. Vea usted en cuánto tiempo se pronunciaron. A eso la quiere una decir de la tarde. Dos horas después. Eso quiere decir que ellos respaldaban las Fuerzas Armadas. No, es que tú me dices que me pronuncié o no me pronuncié, de apoyo o no apoyo, pero dime, usted las Fuerzas renunció. Armadas en ese momento... No yo es que renuncié. Se pronunció. Por eso, claro que sí, yo ¿y por qué renunció? Porque era una infracción constitucional y porque una medida de esa naturaleza Castillo se toma con los ministros en consulta. Castillo cometía infracciones constitucionales si no, a cada rato. Y si no era así, correspondía eso. O sea, usted dijo, me voy porque es una infracción constitucional. Pero ¿sí? No puedo también inventar y decir que salieron tanquetas, que ha habido armas, que se ha matado gente, que se ha... Eso no ha ocurrido. No. O tú ha ocurrido según tu opinión. No ha ocurrido. Tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Por eso, el intento no concluyó. ¿Tendría que haber ocurrido? No ocurrió felizmente. Como fue con otra, el intento y el cierre del Congreso con Fujimori, ¿no? ¿No recuerdas cómo fue? Tanquetas correteando a los líderes que tenían que escaparse de aquí y de allá con armas. Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿usted no quiere ver la cara o qué? No, yo te veo la cara. Tú también me ves la cara, pero sí, a eso pues, nada más. Pero ahora te doy mis argumentos. Ahora resulta que es una fábula, es un accidente, es un bucle en el tiempo. Yo creo que es importante... Pobrecito, no saben lo que leyó. Son tus palabras, Jaime. Lo que yo creo... Yo creo no he dicho que eso. Correspondería. Al principio decía Guido Bellido, fue a visitarlo y le dijo... Es que el presidente, el expresidente... Le han dado una pócima. ¿Se acuerda? Sí, pero... Le han dado una pócima. Es que los argumentos bueno, son alucinantes. Cada quien es dueño pues, de sus palabras, ¿no? Yo no voy a venir a decirle eso, ¿no? Yo no creo que usted, cuando haya renunciado, perdóname la duda, ¿no? Puedo dudar. Pero yo no creo que usted cuando renunció dijo, Castillo ha cometido una infracción constitucional, yo me voy. Eso dice mi tuit, ¿no? Que yo no puedo estar de acuerdo por principios. Infracciones constitucionales hay a montones, y usted lo sabe bien. Y renuncié, ¿no? Por eso. Usted renunció porque vio un golpe. Y ahora usted quiere pasar. Que no se materializó, porque eso también no podemos negar. Mira, yo creo que ayuda mucho
que el expresidente Pedro Castillo dé razón de sus razones por las cuales, ¿no?, tomó una decisión extrema. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué llevó? ¿Con quién? ¿De qué manera? El 7 de diciembre, ¿sí? Usted escribió el 7 de diciembre de 2022, uh-huh, a las 12:44 de la tarde, ajá, lo siguiente, y cito: el golpismo político y la discriminación, uh-huh, provocaron una decisión extrema del presidente. Uh-huh. Una decisión extrema. ¿Qué era la decisión extrema? Continúa leyendo. Pero no puedo, por principios democráticos, estar de acuerdo con esa decisión. Uh-huh. El golpe, pues. ¿Qué más sigue? Presento mi renuncia. Se va. ¿Qué más? ¿Qué más? Exhorto a la OEA a su asistencia. Ya, uh-huh, punto, ahí se acabó. ¿O hay más? ¿Dijo algo más? Eso renuncia. Esos son mis razones. ¿Pero por qué renunció? Acá no dice usted infracción constitucional. En ese momento, en desarrollo extrema de ese anuncio, era para mí suficiente. ¿Qué era una decisión para decir, extrema? Intentar cerrar el Congreso. Ah, no solo el Congreso. No. Y todos los otros anuncios que Fiscalía, dio. Pero nada se hizo. Esa es otra cosa. Pues. Está bien, pues, pero es que uno no puede decir solamente esto y lo otro. O sea, con deseos no se construyen y no se deciden en política, ah, solo con buenas intenciones. Ah. Y entonces es inocente, pobre. No, yo no digo eso. Quiso jugar, ¿no?, con yo la creo que corresponde todas Leo, las dijo, medidas, oh, así sea en la Comisión Interamericana, habeas corpus, solicitó concurrencia personal al Pleno y el Pleno dijo que no. No hay razón. Ahí, ¿por qué no se le ha dejado? Eso. ¿Por qué no se le deja que diga sus yo razones? Yo creo que debería, ¿no?, ir. Yo también. Debería. Lo dije en el Pleno. Yo creo, ¿no?, que debería ir. Estos 16, 17 meses de la historia del Perú tienen que investigar si cada quien tiene que asumir responsabilidad de sus actos. Allá, los 17 meses de Castillo. Sí. Estos 17 meses de guerra por el poder, ¿o no ha sido para ti? Todo ha sido paz social. No. El gobierno solicitó. Guerra de ordenar, los dos lados. Guerra total. Guerra de los con dos desenfreno, lados. Con odio, con desprecio, con insulto, Torres, con mentada de madre. De sangre. Con llamar, ¿no?, a su muerte en plazas públicas, uh-huh, y con una prensa, no tú evidentemente, pero una prensa que solo era monotemática, uh-huh, vacancia, golpe, golpe, vacancia, corrupción, vacancia, golpe, vacancia, golpe, vacancia, golpe, uh-huh, felizmente tú no, pero mucha prensa sí, uh-huh, pero hoy ya se volvió al idilio. ¿Tú solamente antes informaban eso, no, informaron de la corrupción de Castillo? Que tiene que investigarse, caiga quien caiga, uh-huh, pero con las prerrogativas del sistema de justicia, esto, con el debido proceso. Usted ha insistido en un argumento que sí es válido, porque en el flanco político hay una infracción constitucional, en efecto. Pero en el plano fiscal, penal, hay delitos, porque uno no puede así nomás campantemente dejar pasar a un golpista o aspirante a golpista. Aspirante a golpista, como tú dices, ¿no? Yo diría un, sí, pues, un golpista de, un golpista de kindergarten, ¿no? Pobre, quiso ser Stalin, pero no llegó ni a soldado. Y no sabemos todavía si el pollo está vivo o está muerto. Fíjese, por ejemplo, ¿no?, cuando le preguntan del Congreso, 11 preguntas, a ver si podemos poner algunas en la pantalla, quiero decir. Aquí hay uno que lo mencionan, incluso usted. Debe haberlo leído, ¿no? Aquí, pregunta 10. Para que diga si el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, se le acercó a saludarlo luego del mensaje a la Nación de cierre del Congreso de la República. Y el señor tiene una respuesta hilarante, tan hilarante como autoplagiada. Me abstengo a declarar, al amparo del artículo 170, numeral 6 del nuevo Código Procesal Penal, al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo. Igualmente, según el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, señala que no se puede evocar autoridad ante un proceso que ya se encuentra judicializado. Siendo el caso que los hechos del 7 de diciembre 2022 se encuentran en plena investigación ante el juez de investigación preparatoria 39-2022 y además con orden de prisión preventiva de 18 meses, existiendo una duplicidad de investigación, una por el Congreso y otra por el Poder Judicial. Ya, esta respuesta se repite exactamente igual, solamente si podemos hacer un scroll así, Víctor, de las respuestas para que vea el público, ya. Desde la 1, pues, mira, me abstengo a declarar, bla, 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 la misma. Sube, lo mismo. Eso se llama copy-paste, copiar y pegar. Y es tan copy-paste para ahí, que la segunda línea es una pregunta capciosa, dice. Todas son preguntas capciosas, ya que no se puede determinar si mi respuesta, escribe a alguien mal, dice come la S, estaba con hambre, pero respuesta debió decir ahí, y esa palabra equivocada, ahora corre el scroll de nuevo, se repite igual ahí, respuesta, respuesta, ¿ve? Eso es cuando alguien agarra sombrea, control C, control B. Hasta en eso plagea el señor Castillo. Pero vayamos a la pregunta 10, porque ya que él no la respondió, usted quizá la pueda responder. ¿Usted se le acercó a Castillo a saludarlo luego del mensaje de cierre del Congreso? Al entrar, cuando ya había concluido, ¿no?, a través de la televisión, que yo me entero, ¿no?, estaba con el ministro Salas, ¿no? El ministro Salas entra a una sala, ¿no?, sala Quiñones, sala Grau, yo sigo mirando, faltaba unos segundos, él entra y él ha declarado que vio la puerta abierta de la sala presidencial y él ha entrado. Salas. ¿No? Salas, ¿no? ¿Y quién estaba dentro?
Bueno, Salas ha declarado lo mismo que todos hemos visto, ¿no? Que estaban Torres y Betsy. Lo que pasa es que cuando ya entro, ya no estaba Salas, porque se retiró. Entonces, hemos dicho lo que todos hemos visto. Estaba el presidente de la República, estaba el ministro de Defensa, Bobbio. El asesor Aníbal, la ex-premier Betsy Chávez y el ex-ministro Huerta. Ya, entonces, ¿no? ¿Qué hace usted? Yo entro y, como uno entra a cualquier lugar, saluda uno por uno, ¿no? Uno por uno. Al despacho. A toditos, claro. Lo que pasa es que es una sala grande. Sí, sí. ¿No? Aquí estaba el ministro Huerta, lo voy saludando uno por uno, ¿no? Y luego al presidente, que estaba en su mesa un poco más al fondo. Ya había terminado el mensaje. Ya había terminado, ya no había prensa, no había nada ya. O sea, no estaba Salas tampoco, se había retirado ya. Entonces yo entro, saludo uno por uno, ¿no? No es que solo saludo a él. Uno entra a cualquier lugar y tiene que saludar. Eso es lo que he hecho, ¿no? Y me acerco a su escritorio y le digo, ¿qué pasó? Porque las caras eran mudas, en silencio, sepulcral, todos. Silencio, como un cementerio, ¿no? Mudos. ¿Hasta Torres también? Todos. Yo he visto ahí todos, en silencio, nadie se decía nada. ¿Qué pasa acá? Algo sepulcral, ¿no? Me puse al lado, ¿no? Es distante, se acerca. Yo escucho solo barullos, algo de así entre el premier, entre el asesor Aníbal, el ministro, ¿no?, de Defensa, ¿no?, que hablaban algo con el presidente, yo no alcanzo a escuchar. Me retiro, ¿no?, porque ahí yo entro sin celular, porque yo he entrado por la sala edecanes. Cuando uno entra por la sala edecanes, deja su celular, deja todo, uno entra sin nada. Entonces, después, para salir, tienes que recuperar tu celular. Entonces, me retiré. Y ahí escribió el tuit. Claro, primero recuperar mi celular, ¿no? Porque ¿cómo escribo sin celular y sin nada, ¿no? Obvio. Recupero y salgo, ¿no? Usted, cuando le dice, retrocedamos un poquito la cinta, cuando usted le dice, ¿qué pasó? Lo saluda, ¿no? Usted lo saluda. Claro, como saluda a todos, ¿no? Claro. Lo primero que le digo él es, ¿qué pasó? ¿Y él qué respondió? Estaba mudo, silencio. ¿No? Así, como absortos todos, ¿no? ¿Y qué entendió usted por eso? No, no entendía nada, pues, porque si no decían nada. No es que coordinaban, se acercaban, nada, ¿no? O sea, ni medidas ni nada. Entonces, entendí que tenía que retirarme, ¿no? Me retiré. Pero en el tuit hay un párrafo o una línea que no se condice con lo que usted dice hoy. Que a ver, ¿cuál? Fue una infracción constitucional. Porque usted dice, no puedo, por principios democráticos, estar de acuerdo con esa decisión. Claro, la medida extrema. No fue una infracción nada más, pues. Claro, ese intento de cierre del Congreso, en el momento que tú escuchas, dice, eso, ni hablar, ¿no? ¿Y por qué estaban mudos? Si Castillo salió al aire. No sé. ¿Salió en Televisión Nacional? Sí, pero no sé, no sabría decir el motivo por el cual estaban mudos, ¿no? ¿Usted estaba mudo también? Sorprendidos todos, ¿no? Cuando hemos estado con ministro Salas, ¿qué cosa? ¿Qué? ¡Wow! Cosas así, ¿no? Entonces él se para y entra, yo ni cuenta me doy que estaba abierto la puerta Grau, ¿no? Esas puertas son cerradas, nadie entra de un lado a otro lado, ahí se pone la mano de solo la seguridad, que controla la seguridad de entrada a uno y a otro, nadie escucha. ¿Y nadie ha hablado con Castillo? ¿Usted no ha ido a visitarlo como para preguntarle de nuevo qué pasó? Estuvimos nosotros un día antes con diferentes ministros, justamente preparando todo lo de la moción de las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, o sea, en esos contextos. Y lo que me preocupa es que esta narrativa haga quedar a Castillo como una víctima y no lo es. No lo es. Porque ¿Por qué le preocupa eso? Me preocupa porque no se puede avalar el golpismo, venga de donde venga, por más torpe que sea, por más poco conocedor de las artes golpistas sea. Es distinto, ¿no? El día del pleno sale el premier Otárola, espavorido, como si yo dije que iba a anunciar terremoto, y dijo, no puede ser, ¿no? Me he enterado que hay un intento en la Comisión Interamericana que intentan liberar. Yo no y lo que decía por eso, yo me remito a los hechos del 7 de diciembre de 2022. Invoco al Congreso que lo desafore cuanto antes, o sea, el premier dando orden al Congreso. Ese susto no, es un susto distinto, una preocupación distinta. No, yo me voy al 7 de diciembre, al 7 de diciembre del 2022. Lo que ha dicho usted que es un intento. No, pues. O sea, golpista aprendiz. Sí, porque no pudo de kinder, ser un golpista. De kinder, ha dicho. No pudo ser un golpista, pues. No llegó a serlo. Tampoco pudo ser presidente. En 16 meses, con asedio y con todo, difícil. No aprendió. Pues. Muy difícil. Él dijo, estoy acá aprendiendo. Pero con asedio y con todo. Es que, ¿cómo pero llegas si él tenía a, el mira, poder de ¿cómo su llegas lado? Al presidente comenzó Pedro a ser este Jaime, ¿tú por quién votaste? ¿Por quién votaste? Voté nulo por enésima vez. Ya, mira. ¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque esa votación de rechazo a la clase política, de rechazo al modelo económico, de rechazo a todo lo que significa política, es la expresión de alguien que viene de allá, de la pampa, de la comunidad. Por supuesto. ¿Sabe quién? Pedro Castillo Terrones, un rondero. Y eso los decepcionó. Porque comenzó a meter uña.
Y eso está en la fiscalía. Hay que investigarlo. Y caiga quien caiga. De ninguna manera vamos a proteger eso. Es curioso que la noche anterior acá revelamos el testimonio de Salatiel Marrufo. Sí. Salatiel Marrufo se presenta a las 10 de la mañana en el Congreso del 7 de diciembre y se le ocurre dar un golpe. Por eso creo yo que es importante que se deje que el presidente dé razón. Estaba sin celulares. No pude verlo yo al señor Marrufo ese día dando su mensaje. Porque yo ya había entrado y estaba sin celular. ¿No leyó, no escuchó a Marrufo? Todos hemos escuchado y leído. ¿Eran 100.000 para él, para Castillo? Claro, pero esa es una hipótesis, ¿no? Que dice lo desesperó para supuestamente votar. Hay algo que me preocupa en usted, que no ha hecho como un repaso de los hechos, no ha ejercitado un poco por ejemplo, ¿en qué? A ver, ya la que línea de tiempo. Una interpretación. A ver, sí, porque usted es psicólogo y debería saberlo claro. No, yo soy un modesto periodista. A ver, ¿cuál es lo que crees que no lo articulo? Usted dice, estaba sin celular, ergo no escuché a Marrufo. Pasó lo del golpe. Claro. Saludé a esas caras de velorio, fui donde Castillo y le dije, ¿qué pasó? Y él nunca me respondió, estaba mudo. Ok, pasan los días, usted renuncia por principios democráticos. Claro. Eso se entiende que hay un golpe a la democracia. Y luego dice, Marrufo, ¿no ha revisado usted la cronología? Y me ha dicho, atar cabos y decir, ¿por qué el mismo día que Marrufo dice lo que dice, 100.000 soles eran para Castillo, él intenta un golpe o hace un golpe micro, enano, torpe, burdo? Lo que pasa es que todo está centrado ahí con el tema de los votos, ¿no? Que había o no había votos. Y desde nuestro análisis, incluso ese mismo día, decíamos que sí había votos. Entonces, eso es mi razonamiento en ese momento. Si a posteriores eso lo ha desesperado, ¿qué es lo que corresponde? Que se investigue. Caiga quien caiga. ¿Y jugar así con la democracia? No, pero hay que investigar. Los hechos tienen que investigarse porque aquí nosotros no podemos condenar, ¿no? A dictar sentencia. No, pero cuando hay flagrancia, cuando ves que alguien dispara a alguien, tú dices, ¿él disparó? Flagrancia en crimen organizado, claro que sí. Flagrancia en golpe de Estado. También. Pero también eso se ha aplicado, también es otro mecanismo que se ha aplicado por primera vez en el Perú, el tema de la flagrancia, y se ha saltado varios procedimientos reglamentarios del Congreso. Yo le decía, he leído que también está en cuestión yo eso, yo le decía ¿no? que la flagrancia se comete al hacer el golpe. La evidencia, el papelito temblando. Los testigos, 30 millones de peruanos. Lo vimos todos por televisión. Sí, y que felizmente no concretó en nada, ¿no? Porque nadie se ha levantado ni con la pistola de dinero solitario, ¿no? Felizmente Castillo fue muy torpe. Felizmente. Entonces, no llegó a golpista, pues, entonces. ¿Ah? No hubo golpe. Ni presidente pudo ser. Pero quiso ser golpista. Pero sí fue, pues. Presidente no terminó. Sí fue. No aunque muchos intentaron negarlo del comienzo, ¿no? Él estaba vacado desde él que asumiera. Era la esperanza ahí del pueblo rural. Era la esperanza de la gente que quería un cambio. Y fíjese lo que terminó. Y después de su destitución, ¿por qué crees que se moviliza la gente? Destitución. ¿No? Claro, porque había una destitución. Había una, es un procedimiento de destitución en el golpe. Claro que sí. Entonces, después de eso, dime qué dice la gente. Vez. La gente sale... Yo recuerdo, claro, usted ha dicho que no es abogado. Yo tampoco, por eso siempre tengo mi constitución en la mano. Usted como congresista, le recomiendo que tenga una. Artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Él quiso ser un gobierno usurpador. Quiso. Quiso liderar un gobierno usurpador. Duró 90 minutos. Entre 90 minutos y 120 minutos. No llegó a hacerlo. Por eso. Felizmente. Pero duró lo que dura un partido de fútbol. Otra cosa es que la torpeza le ganó. Y no supo antes, ¿no? Ser maquiavélico y organizar un golpe. Simplemente, fundido en la desesperación, es mi hipótesis, fundido en la desesperación de los testimonios que lo iban acorralando y acorralando y acorralando y usando al Ejecutivo como un aparato de defensa legal, un aparato de defensa de los actos de corrupción que le señalaron, terminó haciendo un golpe. Qué decepción para la gente que votó por él. Qué triste. La decepción es de toda esta época, ¿no? Porque mira ahora el Ejecutivo, mira muchas lecturas sobre lo que pasó hoy. Siendo importante eso, ¿qué es lo más importante en estos momentos también? ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo salimos de esta crisis? No quieren el adelanto. Y es lamentable. Prefieren el buffet. Es lamentable ponerse de espalda a lo que dice la democracia, la voz de la gente, la voz de los pueblos. Y en eso incurre un Congreso de 6% de aprobación, ¿no es cierto? Que se ha irrogado el poder constituyente soberano y hasta incluso le ha limitado el derecho a referendo a la gente, a la participación política. Ha reformado con más de 30, 40... ¿Por qué dice 40... usted eso? Claro que sí, porque ahora el referéndum ya no es una prerrogativa de participación por un proyecto de ley libre como antes era la gente. Ahora pasa única y solamente por el visto bueno del Congreso. Y eso es limitar la democracia, el derecho. Es toda una institucionalidad, es un sistema, es un cuerpo colegiado. No necesariamente la democracia se expresa y elige a sus representantes a través del voto. Pero la democracia no necesariamente es la voz de la gente en sí misma. La democracia hay que respetarla, porque si no, eso le da sustento y acicate a que Castillo salga un día y diga, golpe, como él se encontró en los consejos descentralizados que armaban,
¿no? Para que la gente decía, cierre el Congreso, y habían portátiles también, ¿no? Con pancartas ahí. Entonces él fue y dijo, la democracia me ordena que cierre el Congreso. Imagínense, es una locura. La participación ciudadana es importante y no debemos relativizarlo como estás haciendo en estos momentos. No, yo no estoy relativizando nada. Hay opiniones, hay encuestas, hay todo. Por favor, no ponga palabras en mi boca. Las encuestas dicen que una de las prioridades es la inseguridad ciudadana, la corrupción, las elecciones, 17%, abajo, Asamblea Constituyente. Pero también dice, más del 76% desaprueba el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y también dice que solo el 6-7% aprueba la gestión del Congreso. ¿Y eso no importa? Gran mayoría piensa que la Asamblea Constituyente es la verdad de la época. Tampoco importa. Entonces solamente sacamos las cifras cuando nos conviene. Esta es una época muy singular. Jamás en 30 años el pueblo originario, ancestral quecho, aymara, se levantó. Pero como bajo ahora ese argumento tan duro, ¿sí?, uno diría, oiga, entonces también respete el voto pues de 2021 y deje que la señora termine hasta el 26. También podría decir eso. No, eso no es. Porque la señora salió en la boleta con Perú Libre. Sí, pero nadie ha votado por ella, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Sí votaron por ella. En la plancha, en la fórmula, ¿no? Claro. Pero una solo es la referente. No, cuando vota, es que eso hay que enseñar. Es que esa es la alternativa constitucional, bueno, antes. Pero sí votaron por ella.